Muy buenos días, gente de Hablemos de Ciclismo, un nuevo programa a través de Mil por Hora TV. Nos vinimos a la zona del Parque Valle de Montevideo para lo que será la última fecha del Campeonato de Invierno. Despuntando el vicio, haciendo lo que te gusta. Sí, ¿cómo te va, cabeza? Sí, por suerte pudimos completar este campeonato de invierno que se hizo para Master, porque la meta, como yo les digo siempre, era poder cumplir con el amigo que se nos fue, que era el querido Pato, que lamentablemente no lo tenemos con nosotros, pero sí, cumplir con él y quería que este campeonato estar presente, ¿no? Bueno, antes que nada te digo el orgullo de toda la gente que lo queremos por estar en esa instancia, ¿no? Uno que comenzó con él desde niño, tuvo desde Codecán, después de Vuelta a Juventud, Vuelta al Uruguay, que llegamos a trabajar con él hasta el Panamericano Sub-23, y después con la Vuelta a San Juan, que lamentablemente tuvo una caída y una fractura y no pudo terminarla. Yo siempre digo, la mentalidad que
que tuvo Eri desde niño siempre fue la que tiene ahora, ¿verdad? Él sabía que quería, que era lo que quería. Él siempre dijo que quería llegar a profesional. Y bueno, a más de las condiciones, ¿verdad? Pero bueno, la alegría es inmensa. ¿Y qué te puedo decir? Me embarga la emoción, nada más. Disfrutar esto como si fuera un logro, ¿verdad? Yo sé que es difícil esta etapa del pasaje a profesional. Lo estuvimos conversando y él me decía que el contrato por 2 años, que el mismo club le había dicho que el primer año era de adaptación al nivel profesional y todo. Y vos viste dónde estamos, ¿no? Así que ojalá tenga la suerte de poderla culminar, que sería un gran aporte para la temporada que viene y para el futuro de él, de poder continuar este camino que ya arrancó en profesional, ¿no? Sin lugar a dudas, el equipo Burgos se dio cuenta de las condiciones que tenía Eric para allá de una y comenzar la temporada con los World Tour. Sí, claro. Y también, sin ninguna duda, la gente del Cortizo debe haber tenido o tuvo un contacto personal importante para que lograra eso. Pero sin duda, él asombrado, no por lo que no lo conozca, no sepa, pero asombrado del rendimiento que ha tenido en poco tiempo en profesional, ¿verdad? No vamos a decir que está en óptimas condiciones todavía, pero es un pasito más importante en lo que puede lograr, ¿verdad? Rodardo, muchísimas gracias por la nota. Bueno, felicitarte por el campeonato, un gran campeonato de invierno, que fue un campeonato real de invierno porque hacía un frío de mañana, pero bueno, felicitaciones a vos y bueno, y a disfrutar este triunfo. Ah, muchísimas gracias y muchísimas gracias, Cabeza. Yo sé que está difícil la cosa, he visto en el Facebook, ojalá tengas el aporte y el apoyo de quien merece, como vos, de estar todos los domingos viéndonos y dando este puntito de apoyo y todo al ciclismo uruguayo. Muchas gracias, Adolfo. Ojalá tengas suerte. Muchas gracias. Bueno, estamos con Rudemar Ceballo, brillante ganador de la categoría D del campeonato de invierno aquí organizado por la Federación Ciclista Montevideo. Primero felicitarte a vos, a todos los máster que se levantaron tempranito con el frío y vinieron, brindaron espectáculo y bueno, y un gran homenaje a lo que es la memoria de Oscar Pato Sartori. Bueno, la verdad que yo me quedé muy asombrado de esto. La verdad que para mí es una satisfacción. Él estaría muy contento, nos llevábamos muy bien también. Y de algún rinconcito él está mirando. Y dejárselo a él también, brindarle esto a él. ¿Y qué te puedo decir? La verdad que yo corrí muchos años con él en primera. Un señor ciclista, un ejemplo bárbaro de él. Siempre con esa risita de él. Y bueno, y felicitar a esta gente que hizo un esfuerzo grandote, al señor que no sé si tú sabes el nombre, que brindó el trofeo. Sí, claro, Tuca Trofeo. A Tuca Trofeo, la verdad que felicitarlo a él porque tuvo la responsabilidad. Y en mi vida había ganado un trofeo así. Bueno, indudablemente, más allá de ese homenaje hermoso que le dio la Federación Ciclista Montevideo, felicitarte por el gran esfuerzo de estar domingo, el domingo pasado también allá en Los Cerrillos, un frío, un viento y estaban ahí prendiditos, así que bueno, felicitarlo por esas ganas, por esas ganas de seguir pedaleando y no aflojarle nunca y que el ciclismo siga vivo. Sí, es como tú decís, tiene que seguir vivo, agradecerte a vos, que sin vos, sin la gente de la prensa, no, nosotros venimos, corremos y no somos nada, como quien dice. Felicitarte por el trabajo que hacés. Y felicitar a mis compañeros también que corren conmigo, que es competitivo, pero después fuera de la carrera, todos somos amigos. Y que bueno, y que siga creciendo, que nosotros lo que queremos es que disfrutar de esto, de lo que nos gusta, ¿no? Porque a esta edad ya después sos competitivo, pero es disfrutarlo más bien en familia, ¿no? Indudablemente, y agradecer al club,
Para, vos lo decís bien completito. Club Ciclista Barro Rivera 33. Bueno, a las propagandas que tenemos, a los Quijotes, a toda esa propaganda que se ha brindado por nosotros, que nos da una manito, al presidente también que viene, va, trabaja en construcción, se deshace por nosotros, a veces no puede estar sufriendo, escuchándonos, llamándonos, cómo salimos, cómo no salimos. La verdad que para todos ellos un gran abrazo. Felicitaciones, Rodemar. Gracias. Bueno, buenos días, estamos con Richard Cabral. Richard, buen día, ¿cómo estamos? Bueno, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos para esta última fecha? Bien, tranquilo. Vamos a ver cómo se presenta y bueno, vamos a hacer lo que más se pueda. Tocó un lindo día. Sí, la verdad que sí, está un poquito fresco, pero la verdad que es muy lindo día. Y bueno, vamos a aprovechar esto acá. Y bueno, y después esperemos el fin de semana que se pueda organizar para Máster allá en Maldonado, que por ahora dice que no hay, pero bueno. Esperemos que se mueva un poco la cosa y puedan hacer para nosotros también. Sí, es verdad, estuvimos hablando un poquito y nos enteramos por ahí que no había para Máster, pero bueno, ojalá que se pueda dar. Sé que organizativamente es complicado, pero bueno, ojalá que se puedan coordinar un poquito y armar para los Máster. Sí, esperemos que sí. Y bueno, vamos a ver qué sucede hoy. Quiero agradecerte por estar siempre presente a nosotros y desde ya avisar a la gente que debe apoyar esto. Que te deben echar una mano, que sé que es complicado hacerlo solo en un bolsillo y somos la única gente que nos está siempre promocionando y siempre detrás de nosotros y la verdad que sería una pena que no lo puedas lograr. Así que bueno, de nuestra parte va a tener todo el apoyo que pueda y presente. Y vamos siempre a tratar de echarte una mano y bueno, y ya contestar a la gente que con un poquito de acá, un poquito de allá, se hacen grandes cosas y bueno, que le eche para adelante. Muchas gracias, Richard. No, por favor, a la orden y bueno, esperemos a ver qué sale. We'll be right back.
Bueno, Oscar, felicitaciones por este gran triunfo y por el campeonato de invierno que lo has ganado en buena ley, tú y tu equipo, así que bueno, felicitaciones a hoy a todo el Aguascorriente. Muy bien, bueno, muchas gracias y bueno, como vos lo dijiste, este triunfo es de mis compañeros también, ¿no? Que domingo a domingo siempre me estaban apoyando, ¿no? Bueno, para ellos este triunfo de hoy, ¿no? Presidenta, ¿está contenta? Feliz, feliz, feliz por ello, feliz por él. Agradecerle que esté defendiendo la camiseta de un pueblo, de Aguascorrientes, un pueblo muy chico. Y la verdad que feliz por eso. Y bueno, y así esto nos impulsa a seguir trabajando más, ¿no? Con todos los ciclistas. Chavito, indudablemente esto recién comienza, la temporada recién comienza. ¿Qué se viene a futuro para el Aguascorrientes y para vos? Y mira, este año seguimos apuntando al Nacional, que todavía no tenemos fecha. Y bueno, y también tenemos en vista la carrera de Río Negro, ¿no? Que por ahora son los objetivos de este año, ¿no? Se vienen también la carrera 33 por ahí también, que por ahí vi algunas, que todavía no tengo campeonato del Este exactamente. ¿El equipo está ya como para encarar ese tipo de campeonato? Sí. Sí, sí, vamos a ir al campeonato del Este defendiendo a Canelones, vamos a ir varios compañeros y después tenemos también la carrera de 33 que vamos a ir también a defender, que ya que somos el último ganador, ¿no? Bueno, chavo, felicitaciones a vos, a toda la gente de Aguascorrientes, a tus compañeros que andan por ahí. Así que bueno, a disfrutar del triunfo y nos estaremos viendo otras competencias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Y bueno, quiero mandarle un saludo a José, a Dionisio, al Colo que hoy no vino y a todos mis compañeros, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Vamos arriba. Arranca el segundo bloque de Hablemos de Ciclismo y ahí vemos a las damas, Vicla López, la líder de la general, colocándose la malla y vamos a disfrutar de la categoría damas, luego lo harán los novatos y el cierre con la categoría vale todo, así que disfruten de las imágenes.
última fecha, ¿cómo estamos? Bien, bien, probando el circuito grande en otro sentido ahora. Vamos a ver cómo están las piernas. Seguimos bien el domingo en ruta, ¿eh? ¿Cómo? Seguimos bien el domingo en ruta. Sí, sí, el domingo por suerte se me dio, que la estaba buscando hace varias fechas. Así que vamos a probar acá. Bueno, suerte. Muchas gracias. Estamos con Eddy Cabral, brillante ganador de la última etapa del campeonato de invierno, pero también la general. Eddy, felicitaciones en la categoría Novasto, fuiste el mejor. La sangre tira. Bueno, muchas gracias. Y sí, se nos dio la victoria también hoy. Había que entrar ahí adelante de Juan, que le llevaba dos puntitos y por suerte pudimos hacerlo. Eddy, contanos un poquito, ¿cuándo empezaste el tema de la bicicleta? Porque no te hemos visto por ahí. Capaz que arrancaste medio tarde, pero te vemos muy bien arriba de la bici. Y tenés un maestro, ¿no? Sí, sí, arranqué ahora en mayo, arranqué a entrenar de a poquito. Y bueno, corrimos la última fecha en Maldonado como primera carrera y vinimos a probarnos a Montevideo y se nos fueron dando los resultados, así que y acá estamos. Por suerte salió bien. Eddy, esto va a continuar, ¿verdad? Sí. Esto tiene un sabor... bastante dulce, así que hay que continuar. Y bueno, ¿qué expectativa hay para lo que se viene? También hay un campeonato por ahí de novatos, ¿está empezando en eso? Sí, sí, vamos a ver si seguimos el novato o nos podemos federar, pero vamos a ir con calma, de a poquito. Y nada, a ver, que nos lleve el tiempo, que nos diga qué hacer. La categoría de novatos es un puente, por suerte, que se perdió en el tiempo, que eran los novicios, que ahora está surgiendo con los novatos, y a distintas categorías, tanto el Master, Elite, o las diferentes categorías que hay en el ciclismo, es un muy buen puente, ¿verdad?
Sí, sí, por suerte tenemos esta categoría como para empezar a rodar despacito para después federarnos y poder correr donde uno quiere, ¿no? Si no es un golpe muy grande de nivel para arrancar y capaz que te desanimas y te hace que no quieras seguir. Bueno, y felicitaciones, disfruta del triunfo con la familia que están todos por ahí atrás, así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias por estar siempre acá en el ciclismo.
verdad que muy contento con los resultados y las sensaciones que estamos teniendo en este principio de temporada, que bueno, hemos tomado la iniciativa de salir a prepararnos afuera junto con Ivo y no comenzar desde la primera fecha en el campeonato de invierno, pero bueno, en las últimas estuvimos y con suerte de ser protagonista también. Así que nada, déjame agradecer ahora a la Federación Ciclista de Montevideo que me dio un reconocimiento por la medalla en los Juegos de Sur en Paraguay. La verdad que muy lindo porque muy poca gente se acuerda y tiene en cuenta de un resultado tan importante, de una medalla que vale mucho. Bueno, ojalá que este año tenga la oportunidad de estar en los Juegos Panamericanos de Chile, que es lo que estoy preparando. He sacrificado mucho, me he pasado mal también en este proceso, pero bueno, es parte de la preparación. Y nada, esperemos tener la oportunidad de estar en la selección. Ya empezamos con el pie derecho, nos vamos para Venado Tuerto y para la Vuelta a Chilecito en septiembre. Así que nada, ver qué pasa. Y bueno, también empieza el inicio de la temporada de Maldonado con el Villa Teresa. Mantenemos el mismo equipo del año pasado, así que muy contento con eso también. Bueno, Rodi, felicitaciones, a disfrutar este triunfo. Y bueno, te deseo lo mayor de los éxitos para la temporada con la selección. Sabemos que sos un deportista elite que siempre le dedicás 100% a la bicicleta y a lo que te gusta. Así que bueno, felicitaciones por esto y lo que viene. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer al equipo de entrenamiento, Marco Martínez, a la gente de Vitoria, Uruguay, también a Deport Cream. Me estoy olvidando de alguien más, SWA, la ropa de Sixto, que siempre me está dando una mano. Y bueno, a la gente de Trek, un agradecimiento muy grande de Trek Américas. Y bueno, especialmente a mi familia, que sin duda que sin el apoyo de la familia no podría estar encima de la bicicleta. Pero voy a resaltar un detalle, la ropa de Madrid que estás estrenando hoy. Bueno, sí, hoy estrenamos nueva indumentaria de Pizzería de Madrid, así que también agradecerle a Gonzalo. A Gonzalo por el apoyo que conmigo nos está ayudando, y bueno, una ayuda mutua también, porque bueno, le damos consejos sobre el entrenamiento. Sisto le sale a hacer el estalle todos los días, Ivo le sale a hacer el estalle todos los días. Y bueno, un gran tipo que bueno, ojalá se acerque más gente como Gonzalo al ciclismo para apoyar en silencio a los atletas, que la verdad que eso viene muy bien. Y bueno, también cuidar a esa gente, ¿no? No también esperar a sacarle más de lo que se puede dar, porque bueno, sin duda que cualquier mínimo ayuda que haya siempre a nosotros nos ayuda mucho, más con la situación que está el deporte nuestro hoy en día. Así que nada, bienvenida sea toda la gente nueva que quiera colaborar, ya sea colaborando con una federación, un club, un atleta o contigo, un medio que difunde. Ojalá que vos tengas el apoyo también para seguir en el ambiente trabajando y bueno, no perder esa energía que a veces estamos en casa y bueno, nos ponemos a pensar qué estamos haciendo con este tiempo que le invertimos a lo que amamos, y bueno, podríamos estar haciendo alguna otra cosa para mejorar en nada, en el estilo de vida, lo que sea. Y bueno, a no bajar los brazos, seguir soñando y nada, a por más. Gracias, Rey. Bueno, la verdad que bueno, vinimos a prepararnos para este invierno, por suerte se dio, que bueno, ya es un punto más para el equipo. Y bueno, la idea es la apertura ahora, el fin de semana que viene, que es algo que lo queremos ganar hace muchos años, que bueno, si lo podemos ganar por este club mejor. Y bueno, después todas las carreras importantes de la temporada, que ya más o menos sabemos cuáles son. Bueno, Nico, felicitaciones, disfrutar del triunfo y bueno, nos estaremos viendo en dichas jornadas de la apertura y en el Maldonado, en ese circuito tan lindo que es. Sí, la verdad que un circuito lindo, sano, duro, pero bueno, estaremos ahí. Muchas gracias, Gasti.